Pienso que la campaña hasta ahora viene bien. Quizás no tiene la efervescencia que tuvo la campaña anterior, hace 5 años, cuando recién arrancaron los municipios y la gente un poco estaba más entusiasmada, pero nosotros estamos trabajando firme, coordinando ya nuevas reuniones con la gente y recorridas barrio a barrio, y nosotros estamos conformes con el equipo. Tranquilo, esperando que la gente decida, ¿no? Porque acá no, nosotros lo que no nos podemos olvidar que el que decide, el soberano, es el pueblo. Y bueno, si la gente decide que Sergio Valverde o algún otro de los candidatos sea concejal, nosotros estamos a la orden. Es decir, la gente elige el concejal, ¿no? Los concejales, el más votado va a asumir la función de alcalde, ¿no? Bueno, por allí también se hablaba de inquietudes del municipio, del tema espacios verdes, del tema salud y demás. Bueno, temas que a veces se abordan, ¿no? ¿Qué opinás de lo que ha sido la gestión tuya y las propuestas que vos de repente puedes plantear en esos temas? Bueno, con respecto a los espacios verdes, nosotros en este periodo anterior creamos varios lugares, varios espacios verdes. Quizás tendríamos que seguir en esa línea, estamos convencidos que tenemos que seguir en esa línea. Pero bueno, se creó en el barrio Cololó, en el barrio Pascual, en el barrio Cerradero, se está creando allí sobre la zona franca también, otro espacio verde, se mejoró todo lo que es el parque Clausoles, así que pienso que se trabajó bastante en ese sentido, y hay que seguir trabajando. Nosotros cuando asumimos era una experiencia totalmente nueva. Nosotros la gente, ¿qué le vamos a decir a la gente de lo que vamos a hacer si la gente ya nos conoce? Nos conoce desde que nacimos acá en Libertad, desde que trabajamos, que formamos nuestra familia, y nos conoce por estos 5 años que estuvimos trabajando al frente del municipio. Bueno, nosotros lo que le podemos decir a la gente es que vamos a seguir de la misma manera, quizás mejorando, tratando de mejorar como persona, como gobernante, pero trabajando de la misma manera que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? ¿Pensás que puede ser positivo una renovación del Consejo Municipal, sobre todo como se está planteando ahora, en caso de que el Frente Amplio tenga un concejal, bueno, con esta propuesta de que va a ser más incisivo, más de oposición, ¿eso puede cambiar lo que ha sido el funcionamiento del municipio anterior? Sí, hay una de las cosas importantes que mejoró la ley de descentralización y participación ciudadana es que cada integrante del municipio tiene su función totalmente especificada. Y si un concejal actúa según lo que indica la ley, según lo que le atribuye la ley a cada concejal, no hay problema ninguno. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Después está la impronta de cada persona. Y bueno, a mí me gustaría también que, como pasó en este periodo anterior, que los concejales estuvieran al lado nuestro cuando realmente la gente lo necesita. Cuando hay una inundación, cuando hay un accidente, cuando hay un incendio, como estuvimos estos 5 años. Así que dentro de las atribuciones que cada uno debe tener, nosotros preferimos que el equipo funcione, y por eso este equipo, este municipio, este consejo municipal de estos 5 años fue uno de los mejores del país, ¿no? ¿Eso te respalda? ¿La gente te lo indica? Bueno, ha habido muchas encuestas que han hablado, que a veces te ponen, ponen a la gestión del municipio de Libertad como, bueno, como una de las gestiones, ejemplo. ¿Te ha ayudado eso en la campaña? Y sí, lógicamente que sí, que nos ha ayudado, y siempre apostando al equipo. Acá no hay mérito personal. El equipo ha trabajado bien, y creemos que si la gente nos elige, siempre pensando que la gente decida que nuevamente estemos dentro del municipio, la idea que nosotros vamos a proponer y vamos a tratar de proponer y la vamos a imponer es de trabajar en equipo. Ya te digo, siempre dentro de las atribuciones que la ley nos indica, ni más ni menos. El otro día también, bueno, se abrió un poco la conversación sobre el tema municipio saludable, ¿no? Que estuvo la directora de salud, bueno, también se cuestionaba que quizás faltaron actividades que estaban en el marco de eso. ¿Qué opinas sobre el tema? Tengo una opinión bien clara y concreta. Me parece muy buena la idea de municipio saludable. No, el problema de salud no es solamente del Ministerio de Salud Pública, sino que es de todo, de toda la comunidad. La idea estuvo muy buena. El trabajo, se hicieron algunas acciones que iban en el camino acertado de municipio saludable, pero nosotros la diferencia que tenemos es que la agenda de gobierno de cualquier actividad, y en este caso que estamos hablando de municipio saludable, debe ser llevada adelante por el Consejo Municipal o por la comunidad. Y nosotros veníamos trabajando en ese sentido bien, pero hubo un
un clic ahí en la mitad de la gestión, en donde, por ejemplo, Javier Bentancor, que era el que venía llevando esa agenda, no trabajó más en la Departamental de Salud, y ahí, sin duda alguna, eso nosotros lo sentimos mucho. Y ya después hubo cambios de agenda, cambios de día, horarios en que la gente está trabajando, y bueno, ahí quizás tuvimos alguna dificultad, pero siempre apostando a seguir con esa idea y a seguir en ese camino. Sin duda, nosotros debemos mejorar, pero sin duda también que la agenda debe ser adecuada a la comunidad a donde está indicada y no organizado llevado adelante desde la capital de país.